Ministerio del Interior. Tuvimos una complicada situación climática en toda la provincia de Manabí, lo cual provocó el desbordamiento de algunos ríos que produjeron algunas inundaciones en los sectores de San Plácido, Playa Prieta, Pipiguasí, Río Chico, El Tomatal. Tuvimos que armar dispositivos preventivos e inclusive para auxiliar a todas las personas que estuvieron ahí. Son situaciones de riesgo que se pueden presentar, pero creo que lo más importante es servir a nuestra comunidad, y los riesgos creo que pasan a un segundo plano. El hecho de velar por las vidas humanas, más allá de ser parte del Estado, de una institución noble como la nuestra, la Policía Nacional, que nuestro deber es ayudar a las personas, pero está ya la condición de seres humanos, en ayudar a todas esas personas, especialmente de grupos vulnerables, mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidades. Esa es nuestra obligación y la seguiremos cumpliendo. Es un trabajo en equipo el que se desarrolló, y todos los que estuvimos ahí somos los que logramos que no existan mayores complicaciones. El compromiso que tienen los y las servidoras policiales que están en la subzona Manabí, de todos los servicios, personal operativo, administrativo, investigativo, de inteligencia, el personal de apoyo, el compromiso de la gente creo que es lo más importante. El liderazgo de nuestro comandante, mi coronel Pablo Aguirre, comandante de la zona 4, el apoyo incondicional del señor director general de operaciones, Miguel Mantilla, nuestro supervisor, mi general Edmundo Moncayo, nuestro comandante general y del mando político, es importante. Entonces, eso es lo que nos reconforta y no nos queda más que seguir adelante, contribuyendo y fortaleciendo la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en este territorio. Ministerio del Interior.